posibilidad de visitar las provincias argentinas a través de lo que estás haciendo con ESPN, también con la clínica de personal. ¿Cuál es la respuesta que tenés de la gente? Te digo la verdad, y esto no es un cassette, me sorprende a diario. O sea, a veces uno, porque todavía no llega a tomar real dimensión de lo que fue el Mundial 2007 y demás, la expansión que tuvo el rugby es tal que a veces a uno lo sorprende, no sabe cómo reaccionar, te da vergüenza a veces, pero es tan lindo ver a los chicos. Pasó en Buenos Aires también, uno que está más tiempo ahí, los clubes, la cantidad de gente jugando, lo que genera eso, ¿no? Creo que es una escuela de vida el rugby, hay que seguir luchando para que se mantengan esos valores que tan bien le hacen a las personas y que a la sociedad argentina necesita, y creo que el rugby como instrumento y como canal para incentivar eso es espectacular. Y en el interior se ve el crecimiento, la locura, y la locura bien, bien dicha, ¿no? El fanatismo que hay, y la verdad que a uno lo sorprende día a día. Hablando del interior y de Salta, ¿qué conoces rugby últimamente? No, Salta conozco porque también cuando volví el Mundial 2003 estaba medio quemado de la cabeza, agarré el auto y me vine a recorrer el norte. No me digas, te viniste a relajar. Me vine a relajar como 20 días recorriendo acá. Me vine de Buenos Aires, agarré Tucumán y ahí empecé a recorrer todo, así que conozco bastante. Y no, Salta Capital también, las 3-4 veces que vine me encantó el centro propiamente dicho, también San Lorenzo, ¿no? Y es muy lindo, y la gente es muy agradable. Sacamos las dudas, bueno, para mucha gente que siempre me pregunta, porque estamos siguiendo, nosotros somos un programa de rugby de hace 6 años, la venimos remando como el rugby también, con mucho sacrificio y nivel amateur, pero poniéndole el nivel de profesionalidad que se merece un programa. Sos hermano de Felipe y del bebé Contepomi. También hermano. Es una de... ¿Eso es bueno o es malo? Sí, era el mejor jugando, pero... No me digas. Era bueno. Estuvimos con él hace poco con el Indio acá, cuando tocó en Sal. Largó a los 17 años. Sí, es... Bebe es el cuarto hermano. Yo creo que ese es el Contepomi más salteño que hay, porque viene cada 2 por 3. Viene mucho. Ese recorre más el país porque la música lo lleva para todos lados. Así que sí, y arriba de Bebe hay otros 2 hermanos, uno sacerdote que largó también temprano, pero él era bueno también, y uno que sí jugó mucho en la primera de Newman. Después viene Bebe, bueno, y 3 hermanas. Pero Bebe, siempre decimos que fue el que le enseñó a patear a Felipe, así que... Bueno, perfecto. ¿Una sensación de la final del torneo de la Urba? Y bueno, hay que ver el tiempo, ¿no? Allá estaba lloviendo mucho en Buenos Aires, pero creo que llegaron 2 de los mejores equipos del año. Hindú fue muy constante este año, Alumni también era un candidato. Pregunto, ¿no? Uno de lejos. ¿No hay con qué darle a Hindú? Y está muy sólido, pero ha perdido algún que otro partido este año, empató con La Plata. Nadie es imbatible, nadie es imposible. Los partidos hay que jugarlos, el CASI eso lo sabe muy bien. Obviamente el candidato a priori es Hindú, por lo hecho en los últimos años y por lo hecho este año. Pero hay que jugar, son 80 minutos y hay que ver qué pasa. Bueno, tu corazón... En Newman. ¿Al final? En Newman, nada. En Newman, nada más de Newman. Bueno, muchísimas gracias y que la pases bien acá. Gracias.